Hola, ¿qué tal? Bienvenido, soy Luis Caballero y vamos a estar revisando ahora estas pastillas. Son unas pastillas que parecen ser single coil, pero realmente son humbuckers en formato pues de pastilla sencilla, en este formatito que es muy común encontrar en guitarras Stratocaster. Y bueno, en este caso pues son tres pastillas de la marca Seymour Duncan, que pues yo he estado allí como en una búsqueda y estas me agradan mucho. Si ustedes se dan cuenta, tiene más galletilla, ¿no? Y además, obviamente, las versiones. A diferencia de. Escucha nada más la diferencia de esta pastilla. Bueno, les cuento un poquito de estas pastillas. Son tres pastillas de este formato que le llaman stacked. Es decir, que están apiladas, en vez de estar la humbucker una y otra, está una y abajo está la otra. Entonces, en este formato apilado, pues es una pastilla un poco más profunda, más tiene más fondo. Y pues obviamente en guitarras de este tipo Stratocaster no hay ningún problema de instalación. En algunas otras guitarras pues habría que revisar si pues no que no entre, ¿no? Pero que sí sea esto. Ahora bien, en este formato estamos viendo estas tres pastillas que realmente no es un juego como tal. O sea, no te venden este juego. Este juego, de hecho, yo no lo encontré en internet, pero a mí me llama mucho la atención porque, pues, esta pastilla me gusta mucho. Es una pastilla que viene del modelo SSL-5. Ajá. El SSL-5 es una pastilla single coil, pero que tiene mucho más ganancia. Y obviamente, el modelo SSL-5 y SSL-6, que son básicamente lo mismo, nada más que una viene con los imanes levantados, ajá, es decir, para tener como esa curva vintage, que obviamente se usaba en los radios de antes. Es decir, que si tú tienes una guitarra 7, creo que 725, sí, 725, pues tienes muy arqueados estos y entonces se ponían los imanes a diferentes alturas. Esa es la pastilla que posiblemente debas usar. Yo leí en el grupo de Seymour Duncan, bueno, recomendado por ellos, que si tienes un radio más plano como estas Fender Stratocaster más modernas, que tienes 9.5, debes usar, bueno, puedes usar la SSL-6. Ya obviamente pasando de eso, pues la 12, 14, 16 y 20, pues debes usar el que viene pues todo plano, o no que debas, sino que más bien es la que pues viene como más estandarizada para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es un modelo pues con los flat poles, sí, totalmente planos. Esta es una dogwalker. Esta dogwalker, la idea es que precisamente te va a dar ese sonido de quack que sucede en la posición 2 y 4, sí. Y por último tenemos una STK9, la cual es una guitarra bastante poderosa. Creo que de hecho es la más poderosa hasta el momento que produce Seymour Duncan en este formato de single coil. Tiene muchísima ganancia y al mismo tiempo es bastante pues dinámica y nutrida. Yo creo que más bien las ganancias que sacan son precisamente porque son dobles. Para que te des una idea, la ganancia de esta es de 16, este es 2.5, 2.5 y esta es 20 más o menos. Entonces puedes sacar aún así con esa ganancia tan alta, pues, sonidos muy limpios, obviamente con un poquito más de punch que su contraparte o por lo menos complemento, que sería la STK4. La STK4 emula la salida de una SSL-1, que es el sonido como el California Set, ¿no? El juego californiano clásico. Entonces, bueno, pues este set básicamente yo me lo armé para ver qué tal funcionaba. Me gustan mucho, pues principalmente estos tonos que se pueden obtener tan estrato, ¿no? Ya sabes. Y al mismo tiempo, pues si le quieres meter. Esa pastilla, la 9, no es tan aguda.
Sí, y a mí me pasó algo, pues obviamente estoy haciendo cada rato experimentos. Me pasó algo curioso que no conecté ahora este tono, me acabo de dar cuenta. Entonces realmente suena pues como va. Y tampoco conecté esta, que es la Dog Poker. Entonces tampoco está funcionando en el caso de aquí sí está funcionando el control de ecualización, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ok, entonces, ¿qué podrías esperar de unas pastillas como este tipo? Primero, pues obviamente no hay un ruido como tal, como en las otras, ¿no? Te esperarías un ruido más como el de tipo humbucker. No hay una pastilla. Bueno, sí hay unas pastillas que son muy, muy calladas, como las MG. Sí, pero en este caso, estas pastillas, pues no ofrecen eso, pero tienen algo que las MG, por lo menos el modelo que yo tuve, no me ofrecía el quack. Es decir, no me ofrecía la posición 2 y 4 como esta. Que si tú lo escuchas, ya saben, o un sonido muy muy padre que te da esta Dog Poker, y también tiene lo suyo. Como no es de la misma ganancia, aquí puedes tener un poquito de altibajos, pero al mismo tiempo, pues para mí se me hace que está bueno. O sea, haz de cuenta que tienes esta, ¿no? Ese sonido redondito y con mucho chime, y este, pues ya sabes, ganancia. Poner un poquito de tierra, ¿no? Vamos a poner el canal crunch. Y esto. Pastillas single coil, a diferencia de las humbucker, pues deben de reaccionar de forma distinta. Es decir, que la single coil pues tiene como más como un sonido más enfocado, más dirigido, menos nasal, y esta cosa que llaman ellos como pues más agudos, ¿no? Como chime, como que brilla, como que tiene un resplandor. Y estas pastillas conservan bastante bien eso. Yo estuve probando, porque también tengo el juego SSL6, y escuchas casi igual. O sea, es una diferencia muy, muy pequeña. O sea, yo estoy hablando, haz de cuenta, como de un sonido 9.4 con el 10, ¿no? Si notas, obviamente, pues la reducción de ruido. Eso se nota, o sea, mucho, mucho. Pero en cuestión del timbre, se conserva bastante bien. Se siente más amplia el SSL6, pero pues obviamente, pues por lo mismo del ruido, a veces se complican muchas cosas. Entonces es una excelente opción si quieres estar usando precisamente esto. La Dog Poker es una pastilla que está diseñada para, además de dar el quack, que funcione entre dos pastillas de alta ganancia. Es decir, que también la podrás poner junto con una humbucker y esto. Y además, si ustedes me permiten, yo me conseguí este juego en color pergamino, lo que llaman parchment, y las pastillas son pergamino, la mic es pergamino, esta es obviamente Fender, las perillas también son Fender pergamino. O sea, me conseguí todo el jueguito de cosas, todavía tengo el plastiquito porque lo estoy haciendo la prueba, y pues ya, bueno, parece que pues ya veremos qué pasa con estas pastillas. Ya saben, siempre hay que estar la búsqueda del sonido nunca termina, ¿no? Entonces, bueno,
Esta reseña va enfocada precisamente para las personas que quieran saber cómo suenan estas combinaciones. No necesariamente tienes que conseguirte este set. Te puedes conseguir el set, por ejemplo, de las tres STK, ajá, que son pues así. Nada más que aquí, pues el quack no sería tanto, ¿sale? Entonces yo te recomendaría a lo mejor STK, una STK 6 también acá abajo, y a lo mejor en medio la Doug Booker o una Vintage Rails, ¿no? Esta no la he probado, pero pues también más o menos promete algo similar. Entonces, pues bueno, pues espero que les haya gustado esta pequeña reseña de sonido. Pues ya saben, para más pruebas de audio y más cosas así, pues síganme en otros canales, ya sea en Instagram o Facebook, que también ahí luego publico pequeños fragmentos precisamente de cosas que estoy probando, ¿no? En este caso les quise presentar dos piezas, una con ganancia más o menos alta y la otra pues más pop, más lucera, para que vean el rango dinámico. Creo que está muy bien, como les digo, pues realmente no hay en sí un ruido evidente, digamos, en estas pastillas, ¿no? Está más bien, están muy bien. Por ese sentido, ¿sale? Pues yo me despido, espero que les haya gustado esta reseña y pues bueno, pues aquí está mi recomendación y mi aporte para, bueno, pues que tengas este demo a la mano, ¿sale? STK6, Doug Booker y STK9, ¿sale? Bueno, hasta luego.